A lo largo de 4 apretadas jornadas se han celebrado en Jaca los campeonatos del mundo de patinaje artístico profesional sobre hielo. Ha sido desde luego un éxito del ayuntamiento local, ya que un poco por tradición y otro poco por costumbre, estos certámenes durante un cuarto de siglo se habían venido celebrando en Inglaterra. No obstante, tras largas negociaciones, la actual organización ha conseguido que en el futuro se celebren en esta bella ciudad del Alto Aragón. Estas son las únicas pruebas en el mundo reservadas para profesionales en la esfera artística. Por su categoría e internacionalidad, son las más importantes. Hubo pruebas de parejas e individuales. En parejas triunfaron los canadienses Don Fraser y Candy Jones, con 137 puntos. En actuaciones individuales, las hubo para damas y caballeros. En estas últimas, el jurado proclamó vencedor al estadounidense Paul McCrath, al que vemos en su intervención. La puntuación de Paul McCrath fue 137 puntos. Y ahora pasamos a las reservadas a las damas, en las que Wendy Burge, también de Estados Unidos, derrochó alegría, bien hacer y agilidad. Suya fue también la victoria. La simpática Wendy obtuvo la máxima puntuación del campeonato, 139 puntos.